Señora consejera, ¿qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León en relación a la instalación y puesta en funcionamiento de unidades de radioterapia en las áreas de salud de nuestra comunidad donde todavía hoy no cuentan con este servicio? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Muy buenas tardes, señoras y señores procuradores. Nuestros ciudadanos van a poder acceder a unidades satélite de radioterapia en Ávila y en el resto de nuestras provincias que no tienen en este momento radioterapia. Es nuestro compromiso y les puedo asegurar que es una de nuestras prioridades. Gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Moreno Castrillo. Señora consejera, la verdad es que no nos ha aclarado mucho. Seguimos con las mismas dudas que al principio. Y creemos que es absolutamente inexplicable que en el siglo XXI las provincias de Ávila, Palencia, Segovia y Soria y la comarca del Bierzo no dispongan todavía de una unidad de radioterapia y es vergonzoso que los responsables políticos de la Junta de Castilla y León utilicen esto para su campaña electoral. Estos días hemos visto en los medios de comunicación al presidente Mañueco hacer nuevas propuestas sobre la puesta en marcha de estas unidades como si se tratara de un parque o una cancha deportiva. Antes de las elecciones prometía que en el 2020 la radioterapia sería una realidad en Ávila. Ahora ya ha alargado los plazos y retrasa la puesta en funcionamiento hasta el 2022. El otro día respondía de una forma un tanto insólita, lo hacía a través de los medios, a las demandas del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, que también en el 2022 la radioterapia llegaría al Bierzo. No se ha dado cuenta de que las elecciones ya han pasado. Por otro lado, el vicepresidente Igea, que acostumbra opinar sobre cualquier cosa, decía que en Soria no era viable una instalación de este tipo. Es común en este Gobierno que su portavoz dice lo contrario que su presidente. Y así, señores del Gobierno, no hay quien se aclare. Se trata de la salud de las personas y con las expectativas de la vida de la gente no se juega. Por eso desde el Grupo Socialista les pedimos un poco de seriedad y un mínimo de rigor. Basta ya de subastas y de falsas ilusiones. Mira, señora consejera, mientras nosotros estamos aquí debatiendo, muchas personas en esta comunidad tienen que subirse a un transporte y recorrer cientos de kilómetros para recibir el mejor tratamiento que su médico les ha prescrito. ¿Se imagina sumar esto a los padecimientos propios de una enfermedad tan terrible como la del cáncer? Eva María es una joven del Bierzo que se hallaba en esta situación. Durante mucho tiempo ha tenido que subirse a un transporte que la llevaba hasta León para recibir un tratamiento que prácticamente duraba unos minutos y luego volver a recorrer el mismo camino de vuelta hasta su casa. Hoy nos acompaña en este Parlamento. Y esta pregunta es también fruto de una lucha que ha iniciado este verano para que ustedes hagan su trabajo y lleven la radioterapia de una vez por todas al Bierzo y al resto de provincias donde falta y para que nunca más nadie tenga que volver a pasar por esto mismo. Por eso desde el Grupo Socialista les exigimos que cumplan de una vez por todas con el principio de equidad que tanto les gusta citar en sus comparecencias y acaben con los grandes desequilibrios que padece esta comunidad desde hace tiempo, que provocan que una persona que vive en Ávila reciba menos servicios y de peor calidad que una persona que vive en el centro de Valladolid. Dejen de alentar falsos debates sobre la capitalidad, que a estas alturas interesa poco, y póngase a trabajar en la solución de los muchos problemas que tienen las personas de Castilla y León. Señora consejera, esperamos que no se convierta usted en la enésima responsable del Gobierno de la Junta de Castilla y León que hace promesas sabiendo que no va a poder cumplirlas. Para el Grupo Socialista, las 5 unidades de radioterapia que faltan en esta comunidad, que son Soria, Segovia, Palencia, Ávila y El Bierzo, son irrenunciables y no cejaremos en nuestro empeño de seguir reivindicándolas hasta que sea una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la señora Casado Vicente. Señor procurador, le puedo garantizar que Eva María me importa. Me importa mucho. Todas las personas que están sufriendo este proceso nos importan de una manera, no se puede usted imaginar cómo. Y por esa razón yo le voy a decir una cosa. Sabemos perfectamente, esto es un proceso muy complejo, no es fácil. Lo que tenemos claro es que es una prioridad total y absoluta para nuestra consejería. Total y absoluta. Y vamos a tener unidades propias de radioterapia, como usted bien dice, en Ávila, Bierzo, Palencia, Segovia y Soria. Las tareas a realizar para su creación son distintas en cada caso. En Ávila se inició la aprobación de un plan funcional en febrero del 2019. A continuación se licitó la redacción del proyecto y dirección facultativa de la construcción del búnker, estando pendiente en estos momentos la adjudicación.
Posteriormente, se procederá a la ejecución de dicho contrato, que consta, entre otros, de la redacción del proyecto básico y del estudio geotécnico, así como el de ejecución, y permitirá la redacción de los pliegos para la contratación de la obra. A continuación, se tramitará el expediente para contratar la ejecución de la obra. La siguiente fase es la ejecución de esta obra y la contratación del acelerador, que lleva consigo otro periodo de tramitación similar, aunque parte del plazo se puede solapar, y lo vamos a intentar solapar por todos los medios. Y, por último, una vez instalado el acelerador, habrá un periodo en el que hay que realizar las tareas necesarias para que, cuando se comience a radiar, se realice con seguridad. No estamos poniendo ecógrafos, estamos poniendo instalaciones que tienen que tener unos márgenes de seguridad importantes. Paralelamente, habrá que aplicar el plan funcional en lo relativo a los recursos humanos para que en la última fase ya esté operativo. En Palencia, en este caso, la creación de la unidad está prevista en las obras del nuevo hospital, por lo que todas las actuaciones están condicionadas a estas obras. En Soria, se están realizando obras de reforma, por lo que se integrará dentro del proyecto de reforma del hospital. En Bierzo y en Segovia, iniciamos redacción y aprobación del plan funcional. Evidentemente, es un proceso muy complejo, que desde el punto de vista sanitario, algunas veces nuestros expertos nos dicen que hay que tener cuidado con estas unidades y que se necesitan una serie de condicionantes, de personas, etcétera, etcétera. Pero sabemos que el componente social es todavía más importante. Por este motivo, queremos garantizar que vamos a ser vigilantes para que no haya tiempos muertos y que se pueda finalizar en el menor tiempo posible. Asimismo, vamos a intentar, en el marco de la legalidad, y simultanear todos los procesos. Va a haber unidad satélite de radioterapia en Ávila y vamos a trabajar porque lo haya también en todas las provincias. Es nuestro compromiso y una de nuestras prioridades. Prometer fechas inalcanzables, yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, porque lo que está claro es que tenemos una serie de trámites que son trámites legales, que tenemos que cumplir. Lo que sí le voy a garantizar es que los procesos que podamos acompasar lo vamos a hacer, porque queremos no tener ni un solo tiempo muerto y queremos que la radioterapia llegue a todos los lugares.